se acabó. Me niego a perderte, a más nunca verte. Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó. Dime cómo me hago, mami, por olvidar. Un beso, caricia, por me caminar. No sé qué siento. Saludos, bueno, de R. En este video voy a hablar acerca de Alexandra MVP, quien publicó unas fotos hoy desde un jacuzzi bañada supuestamente en oro. También acerca del error que cometió Rochi en el momento que le tiró a Pucho. Mi gente, voy a revelar lo que para mí fue el único error que Rochi, el rapero dominicano con mejor proyección, cometió al momento de tirarle a Pucho. Son dos errores, se los voy a detallar en este video para que ustedes puedan conocer un poco más de las tiraderas. Mi gente, las tiraderas no son simplemente tirar y tirar y tirar. Los errores que les voy a revelar acerca de Rochi en la tiradera última a Pucho es algo que ustedes como fanáticos del rap me la van a dar. Los guaguaguas van a entender lo que sucedió y van a llamar a Rochi a capítulo para que Rochi no vuelva a cometer este error, porque ese error que Rochi cometió fue lo que quizá empató la situación. Porque si Rochi no comete esos dos errores que cometió en esa respuesta a Pucho, hubiera ganado por default. Entonces, de manera unánime, Rochi gana ese round contra Pucho si no comete los dos errores que en este video les voy a comentar. Pero recuerda que este video viene cortesía a Abelito Music. A nivel de promoción digital, Abelito Music es el número uno. Si quieres tener visitas, que seguidores en Instagram, que oyentes en Spotify de manera orgánica, de manera legal, llama a Abelito Music o tírale por WhatsApp que él te va a contestar de una vez. Dile que vienes de parte de Urbano DR y te va a dar un 10% de descuento, mi gente. Así que ya saben, habla con Abelito Music, que te va a hacer la mejor campaña a nivel publicitaria. Suscríbete a este canal, da me gusta y va a la caja de comentarios y deja tu opinión acerca de este video. Y como siempre, ve a Instagram Urbano DR y danos a seguir. Iniciamos. Primero voy a iniciar con lo de Rochi. Hay muchas personas que me han estado preguntando, ¿Rochi ganó sí o no? Yo digo que Rochi empató. Y la razón por la cual pienso que Rochi empató y no ganó a Pucho es algo tan simple como que Rochi se la dio en dos ocasiones. Usted va a preguntar, ¿cómo así, Urbano DR, que Rochi se la dio en dos ocasiones? Sí, Rochi se la dio en dos ocasiones a Pucho. Entonces, ¿por qué? Rochi en una cometió el error de justificar. Creo que cuando tú estás guerreando en una tiradera de rap, creo que el peor consejo que puedo darte como rapero, si piensas ser rapero en un futuro o si estás incursionando ya en el rap, yo te aconsejo que no justifiques tus hechos. Es decir, Pucho dijo que Rochi tenía una ficha, que tenía un puntuario de asuntos delictivos en su pasado. Pues el error de Rochi aquí fue justificar eso. ¿Y qué hizo Rochi? Rochi dijo que, bueno, yo hice mi avería porque la estaba buscando, estaba haciendo mi joseo. Eso fue una manera de caer. ¿Por qué? Porque se supone que en una tiradera tú psicológicamente siempre tienes que programarte para no contestarle, para no contestar ninguno de los cuestionamientos que tu adversario está planteando. ¿Por qué? Porque si Rochi viene a justificar eso, va a venir Pucho y le va a buscar cosas, y va a venir cada vez Pucho a buscar justificaciones de Rochi. Eso está mal, porque cuando haces eso caes en el juego de tu contrincante. Rochi falló en ese punto. Cuando Lápiz, cuando Vaqueró, cuando Tootsie Crow, hablando del rap dominicano, por no ir al rap boricua, esos tigres ninguno justificado en sus hechos. Ninguno. Simplemente tú respondía dándole. Así es que se hace una tiradera. Tú nunca puedes justificar. Rochi cometió ese pequeño error que no sé por qué Rochi lo hizo, pero Rochi es un rapero que tiene cátedra. O sea, Rochi es un rapero de verdad. Rochi no es un tipo que está aquí inventando. Rochi dio cátedra en esta respuesta a Pucho. Pues ahora voy con el segundo error de Rochi. El segundo error de Rochi fue simplemente decir que para tú grabar conmigo, contacta con mi manager. Ustedes me entienden, ustedes escucharon esa parte donde Rochi quiere decir que si tú quieres grabar un tema, llámame que yo estoy dispuesto. Por Dios, qué rapero, qué artista del movimiento urbano, qué tipo, qué persona en una tiradera le ha propuesto a su contrincante hacer un tema. Rochi lo hizo en este tema y esto lamentablemente evidencia una sola cosa, de que esta tiradera realmente es negocio. O sea, en realidad esto fue para Lápiz Consciente, pero como la persona que está detrás de todo esto sabe muy bien que Lápiz no va a contestar, le dieron la batuta ¿a quién? Al segundo que ahora mismo está en rap. O sea, al segundo no, al que es mejor en rap ahora mismo, que es Rochi. El tipo que está en el momento, el tipo que vino de una gira de Europa y necesita pegar tema, necesita tener la palestra pública.
y recibir promoción así como está recibiendo Rochi. No puedo asegurar al 100% de que esto sea una trama de Rochi, pero si Rochi no lo sabe, lo están utilizando muy bien. Está siendo utilizado muy, pero muy bien por estas personas que ustedes saben. Ya he hablado acerca de eso y está de más decirlo. Pero yo creo que eso que Rochi hizo al final del video, decir que yo estoy dispuesto a grabar contigo, comunícate con mi manager, eso fue lo que Rochi quiso decir. Es algo que me hace pensar a mí de que aquí hay un gato, aquí hay algo que no me gusta. O sea, que se ve que algo que es planeado por ambos artistas y las personas que están detrás. Dudo mucho de que Rochi esté y que, como dijeron por ahí, que Rochi dice que es él contra 3-4 personas. No, es Rochi haciendo algo que él sabe muy bien que va a perder. ¿Por qué? Porque lamentablemente ese tipo de personas que están detrás de Rochi son las mismas personas que están detrás de Pucho. Recuerden que Rochi vino de gira hace unos días. Entonces Rochi necesita. ¿Quién le dio el visado a Rochi? ¿Quién le dio el visado a Rochi a Europa? Ustedes saben muy bien quién fue. Entonces, ¿ustedes no creen como que es tanto que Rochi le pidió a su público que no enfrentaran a esa persona? Le pidió guaguaguá con fulano, no se metan con fulano. Pero Rochi, tú le estás tirando a ese fulano en Instagram, tú le estás tirando a ese fulano en tus temas, tú has dicho que esa persona es responsable de esta tiradera y por ahí. Entonces ahí es que yo vengo donde yo digo que al fulano tal no lo culpo por esto, porque él está haciendo su negocio. Malo es el artista, malo es la persona que se va a pello, dice que esto en contra de Puerto Rico, que esto en contra de República Dominicana, embute todo, manito. Esto es un negocio en el cual hay personas que se están beneficiando y a final de cuentas las dos personas que más se van a beneficiar de esto son Rochi y Pucho. Rochi, que en Puerto Rico se está dando a conocer, y Pucho, que aquí en República Dominicana se están dando a conocer. Recuerden esto, mi gente, estas tiraderas son tiraderas empate, porque aquí no va a haber un ganador. Aquí el ganador es una persona y los dos artistas son ganadores, así que ya saben. Pero voy a hablar acerca de lo de Alexandra. Persona que ha estado criticando la foto de Alexandra bañándose en un jacuzzi de que en oro. O sea, por Dios, no es oro. Primero que todo, no es oro. Segundo, yo entiendo de que si Alexandra está tomándose este tipo de fotos, Alexandra quiere vender un poco más su imagen. Y esto es lo que está haciendo, que está llamando la atención de todo el mundo. Es algo que tenía que pasar después de la separación con Moza La Para. Alexandra tiene que tomar esta decisión de mantenerse en las redes sociales de manera muy fuerte. ¿Por qué? Porque tiene que demostrarle a ese grupo de personas que decía o que mantienen que ella sin Moza no es nadie. Ella sin Mozart sí va a seguir siendo una figura, porque, mi gente, Alexandra ha marcado algo en República Dominicana. Siempre he dicho que Alexandra es la Kim Kardashian dominicana. O sea, sin duda Kim Kardashian es una... Si Kim Kardashian es una versión en República Dominicana, esa es Alexandra MVP. Nunca va a dejar de ser una figura. ¿Por qué? Porque ella vende, que ella vende su imagen, ella vende su cuerpo. O sea, su cuerpo en el modo de que una mujer sensual, una mujer hermosa, preciosa, que Dios la bendiga. Entonces esto no va a dejar de pasar. Esperen a Alexandra con más cosas en estos meses que vienen, porque Alexandra, ¿qué ha vendido? Su imagen. Su imagen de buena madre, de mujer hermosa, de mujer que se maquilla, de la mujer de las extensiones, todo ese tipo de cosas, eso es dinero, mi gente. Y el que no quiere entender eso, pues que se mude y que cierre el Instagram, porque no va a parar Alexandra. Así que bájenlo un poco y no se tomen esto a mal, porque siempre he dicho, esto es entretenimiento, y como es entretenimiento, entiéndanlo, esto es chercha. Pero ya voy a dejar el video hasta aquí. Te voy a pedir que vayas a mi cuenta nueva de YouTube, mi canal nuevo que se llama Urbano al Pelo. Voy a subir un caso de un chico que es tarjetero, supuestamente, él dice que vende vape, pero para mí es tarjetero. Este chico sufrió un chapeo de manera increíble de una chica, supuestamente de los Alcarrizos. Voy a publicar el video, automáticamente lleguemos a 150 suscriptores. Voy a subir ese caso de ese joven para que ustedes puedan disfrutar, así que les voy a dejar el link del canal para que ustedes se suscriban. Suscríbete también a este canal, que es importante que lo hagas. Dejes tu comentario en la caja de comentarios, y como siempre, que vayas a Instagram, Urbano de Reino, a seguir. Hasta la próxima. Por ti, mami, hasta la muerte. La doña gallina, el gusto que se siente. Algo bacano que frustra mi mente. Y es que me niego a perderte, jamás nunca verte. Me niego a aceptar que lo nuestro ya
se acabó.